en Frisco. Que alguien venga a recoger este dinero. Claro, querido. Voy hacia allí ahora. ¿Quieres que te ayude con eso? Mejor no perder esto. Creo que ya hemos acabado aquí. No me importaría que lloviera más. ¿Hola? Saludos y toda esa mierda. Estás lejos de Juan Verdún, ¿verdad, Ver? Decidí que era el momento de diversificar. Esa organización no podía ofrecerme mucho más. ¿Y a qué te dedicas ahora? Narcóticos para alucinar. Y he oído que los mejores los traen de Frisco. PCP. Y me está estropeando el negocio. Bien. ¿Y dónde se hace la operación? No tengo la menor idea. Pero la señorita Olivia Marcano contrató a un prestigioso químico llamado Bobby Bastian hace tiempo y le encargó que mejorase sus procedimientos. Así los cocineros menos preparados no pueden competir. Joder, si hasta reparten su mierda en taxi. Si hablo con los suministradores de Bastian, puede que le traicionen y me digan algo que usar en su contra. Eso no es todo. Dicen que la señora Marcano se trajo a otros dos cerebritos de San Francisco. Si te deshaces de ellos, Bastian se va a quedar bien jodido. Machaca a algunos de los tipos de Bastian y a lo mejor te cuentan algo útil. Es gasolina. Esta mierda tiene gasolina para coche. ¡Acabad con él! ¡Huye, conejito! ¡Huye! ¡Ahora te vas a morir! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Acorálalo! ¡No se va a mover de aquí! ¡Los negros son perfectos para los ¡Todo el mundo afuera! Háblame del negocio de PCP de Bastian. Hemos estado moviendo el speed por toda la ciudad en taxis. Lo último que he oído es que el jefe guarda las entregas de dinero en la central. Estaremos en contacto. ¡Acerca la línea de una vez! ¡Piensa rápido!
¡Cúbreme mientras rec... ¡Nunca lo ves! Get past the midweek hump, come out to the French Ward. It's your Uncle Lou Marcano here, letting you know that every night is the weekend in the French Ward, home of the 4 o'clock happy hour. That's right. Historic landmarks like the Mystic and the 800 Club will be offering discount drink specials Monday through Thursday, every week. Can you believe that? And if you see me out and about, just say hello. I might just buy you. Creo que me pilles comiendo esa guarrería. ¿Y tal estás, hermano? Había dos Pollocks. Allí en el bar, sin más. ¡Dos! Pintor. Pero tiene obras de uno de los artistas clave de... Esperemos que no dure mucho. Despediros. ¡Cuánta sangre! ¡Mira cuánta sangre! ¡Hay que protegerse! ¡Cuánta sangre! ¡Mira cuánta sangre! A ver si encuentras a ese cabrón. ¡Todos! ¡Vamos! ¡Atácalo de... ¡Ah!
Este por aquí, en algún sitio. Ahora, cabrón, con suerte voy. ¿Quieres decir tus últimas palabras, chaval? ¡Acabando con nosotros! ¡Lo tengo! ¡Venid! Contigo. Sí. Ah.
¿Sufro alucinaciones? ¿Lo ve? ¿Eh? Un momento. Aquí hay un cuerpo. Mirad a quién me he encontrado. Vamos a probar aquí ahora. Hola, cariño. Sitio. Es uno de los nuestros. ¡A cubierto! Oh. Oh. No sé dónde estará, pero aquí no. Se trata. Estoy en Frisco. Que alguien venga a recoger este dinero. Claro, querido. Voy hacia allí ahora. Pon esto a buen recaudo. Voy de cabeza al banco. Thank you.
Vaya, sí que solo estás poniendo difícil a Bobby Bastian para cocinar su mierda. Han sido unos días malos para el viejo Bobby Bastian. En las calles hay mucho menos producto del que él y la señora Marcano desearían. Cosa que a ti parece alegrarte. A ver, malo no es. ¿Cómo van las cosas por el laboratorio? ¿Bastian está allí? Sí, y de un humor de perros. Parece que a los Marcano no les ha gustado el cierre del grifo de dinero. Bueno, pues habrá que ver qué tal le sienta perder su laboratorio de drogas. Y oye, Ben, vende lo que vayas a vender, pero aléjate del Hollow. Bueno, ya sabes dónde encontrar a Bastian. Vea por ese cabrón. ¡Maldita sea! ¡Se ha cargado a otro! ¡Ahí está! No tienes ni idea de lo jodido que estás, hijo. ¡Deberías haberte lanzado! ¡Tengo que recargar!
hay tanta... Nadie te culpa por esconderte. En otro sitio. ¡Gilipollas! Parece que se ha esfumado. Da una vuelta y mira si está por ahí. Iré a mirar, pero no me gusta. ¡Maldita sea! ¡Se ha alargado! Da una vuelta y mira si está por ahí. ¿Echamos un vistazo a esa zona? ¡Y da la cara! ¡Cuidado! Ha desaparecido. Lo que significa la última posición. ¿Dónde se habrá ido? Está por aquí, en algún... ¡Lo veo! ¡Ahí está! ¡Vamos, a cubierto! Haz lo que vayas a hacer, pero no me dejes para Olivia. Joder.
única forma de mantener Frisco Fields es que envíes a algunos de tus chicos. Vale, pero no juegues conmigo, hermano. Espero que cumplas tus promesas. Rémi Duval procedía de una de las familias más respetadas y ricas de Luisiana. Invirtió en todo, desde petróleo hasta terrenos, y utilizó su estatus social para conseguir un programa de radio. Utilizó ese programa de radio para predicar sobre el hundimiento de la clase pudiente y la superioridad del modo de vida sureño. Su familia llevaba aquí 200 años, así que su muerte causó una conmoción. Pero más impactante todavía fue el descubrimiento de que estaba relacionado con la Southern Union, un grupo de racistas adinerados que aprovechaba su posición social para incitar contra los negros. Rémi Duval fue crucificado y quemado vivo. ¿Cómo justifica ese comportamiento? Rémi Duval procedía de un linaje de chupapollas sureños, siempre dispuesto a largar el rollo de la guerra de agresión norteña y que el sur volverá a alzarse. Esto es lo que pasa con Rémi. En el 65 participó en los asesinatos de 4 activistas por los derechos civiles, uno de los cuales fue decapitado. No llegaron a encontrar su cabeza, así que a la mierda se lo merecía.